Aquí tenemos el trofeo por el que lucharán los jóvenes futbolistas, nuestras futuras estrellas del fútbol español. Más de 500 chavales, chicos y chicas, sus 10 y sus 12, se van a concentrar aquí en Tres Cantos los días 3, 4 y 5 de mayo. Hay otra edición más, intentando que llevar el nombre de Tres Cantos por todos los países del mundo, tanto a nivel europeo como fuera de Europa. Vienen equipos japoneses, vienen equipos de todas las comunidades de España. Ya estuvieron el año pasado los benjamines, este año, bueno, esos benjamines han cumplido y vienen la generación de atrás, los que estuvieron el año pasado disfrutaron un montón, porque tener la oportunidad de enfrentarse a grandes clubes con toda esta historia es fantástico para ellos y bueno, seguro que van a disfrutar un montón. Los dos años hemos participado en el torneo y ojalá que se lo pasen bien, que se diviertan y bueno, que ganen mejor, como siempre se dice. Madrid Club de Fútbol, Atlético de Madrid, Selección Tricantina, Club Getafe Femenino, Real Madrileño, Olimpia Las Rozas, Colmenar Viejo, Guadalix de la Sierra. No, yo personalmente creo que este torneo es la filosofía que tienen que tener todas las federaciones territoriales, que es promoción del fútbol masculino y femenino, y que lógicamente un torneo de estas características, en una fecha que además para Madrid es fecha muy bonita, que es el mes de mayo, que es la fiesta de la Comunidad de Madrid, y sobre todo con la cantidad de equipos que vienen del exterior y de categorías, pues es para estar muy satisfecho y agradecer a toda la organización, vamos a decir, la capacidad de llamada que tiene. No hay que olvidar, desde el punto de vista económico, supone tener los hoteles llenos, supone que se va a utilizar o se va los que vengan, los visitantes, a reservar en los restaurantes de Tres Cantos, mejora la economía de nuestro municipio, por lo tanto, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista económico, pues es un logro y que tenemos que seguir apoyándolo. Vamos a decir, aglutinar un fútbol turismo, donde vienen los padres, vienen los abuelos también, con los abuelos vamos en donde van los nietos, y lógicamente eso se convierte en una fiesta de fútbol, de ocio, de enseñar Tres Cantos y la Comunidad de Madrid a los que son de fuera, y eso también es crear riqueza en un entorno de como es esta ciudad. Una gran oportunidad de disfrutar el fútbol, 3, 4 y 5 de mayo, y aquí, una vez más, pues Tres Cantos es puro deporte.